profundizando un poquito sobre la revelación de Dios a Abraham en nosotros, en nuestra fe, tenemos una raíz que es, podemos decir históricamente que nuestra fe tiene como un comienzo, ¿verdad? Y eso lo hemos visto sobre todo en los grupos bíblicos, que nos damos cuenta de eso. O bueno, de alguna otra manera, ¿verdad? En los retiros. Darnos cuenta que la fe no es solamente algo etéreo fuera de la historia, sino que tiene su momento, su comienzo. Y el padre de la fe, que llamamos nosotros, se llama Abraham, que de paso le cambiaron el nombre por Abraham, que sería el padre de muchas naciones. Este hombre era un hombre que creía, su religión era como de muchos dioses politeístas. Y él recibe una revelación especial, y de allí comienza una inquietud que antes él no tenía. Esa inquietud de Dios, pues mira, es que Dios existe, Dios es. Entonces, él comienza a ser una persona, un buscador de Dios. Y siente que Dios le dice, deja todo y ven, sígueme. Y él se va por el desierto, deja a sus padres, deja toda su seguridad y termina pues su vida en ese caminar y vive mucho tiempo en el desierto. Y allí en el desierto va recibiendo cada vez una confirmación de esa fe, va recibiendo más la revelación de Dios. Entonces él se hace como una persona abierta a la venida de Dios. Él era un hombre lleno de creencias, quizás no creía mucho en ellas, pero era su ambiente. Entonces, de creencias que no eran de Dios verdadero. Y cambia para ser una persona cada vez más sensible, cada vez más directamente expectante de Dios. Es una forma, no es solo esperar, sino como expectante. Es una manera más como la Virgen pues nos da esa idea. Ella es una madre que va a dar a luz un hijo. O sea, no es solamente esperar a alguien, es algo mucho más grande, mucho más profundo. Entonces, nosotros, en la medida que vamos creciendo en nuestra vida espiritual, o que vamos también cumpliendo años de vida y vamos teniendo experiencias a veces difíciles, a veces fuertes, a veces bastante complicadas, la vida también nos va enseñando a ser personas más desprendidas, más sencillas, que ya saben, no se llenan con las cosas materiales, empiezan a desear ir dejando las cosas, ¿verdad? Como esos barcos que dice, se va a hundir, vamos a botar esto por la borda, vamos a botar aquello. Porque antes pensaba que te hacía falta todo eso, y después resulta que en verdad no te hace tanta falta. Y yo creo que a todos nos pasa algo así, no solo a una persona, sino a todos. Entonces, ese proceso donde las complicaciones de la vida, ¿verdad? Nosotros queremos estar seguros, tenemos nuestro cuerpo, necesitamos estar seguros, nuestra alma, tantas complicaciones, sentimientos, todo eso. Se va volviendo más simple. Fíjense que San Benito, él era el monje que inventó los benedictinos, de allí también surgieron después los trapenses, los cistercienses. Toda una tradición en la iglesia, en la vida contemplativa. Y él decía al final de su vida que todo era como un rayo de luz. O sea, él percibía todo, la realidad, todo, decía, como un rayito de luz. O sea que su vida se había vuelto tan simple, tan sencilla, que él ya todo lo veía como un rayo de luz. Pero ese rayo de luz era Dios, evidentemente. Entonces nosotros también, en la medida que nos vamos abriendo más al Señor,
nuestro espíritu se va volviendo como más despierto, pues. Y el espíritu en sí es muy simple, es muy sencillo. Lo que es complicado es nuestra alma, que es como muy enredada, donde damos vuelta y vuelta como los 40 años del desierto. Pero el espíritu es como muy simple. Al final todo se va volviendo muy simple. Y el ejemplo de Abraham, el ejemplo de María, ¿verdad? Cuando María recibe la visita del ángel, ella dice, aquí está la esclava del Señor. O sea, una cosa que era o sí o no, algo muy simple. Y María sigue allí hasta todas las cosas que vivió, hasta las cosas más difíciles. Sin embargo, ella sigue con esa sencillez, con esa simplicidad, ¿verdad? Entonces, nosotros también en lo que significa hacer que nuestra vida sea un adviento, hacer que nuestra vida se vaya transformando en historia de salvación, hacer que nuestra vida se vaya llenando de Dios, pues eso significa que cada día estemos más sensibles, más abiertos a la llegada de Dios a nuestras vidas. Y que cada día estemos menos complicados, que le pongamos menos obstáculos, menos enredos, menos requisitos, que nuestra relación sea más sencilla, más directa. Es como cuando, bueno, un papá le ve a su hijo y le da un beso, lo abraza. Bueno, ahí le dice todo, en esa mirada, en ese cariño le dice todo, sin necesidad de mucho, ¿verdad? Y así mismo pasa con Dios. Nosotros tenemos que ir desarrollando esa relación, cada vez más cercana, más simple. Y bueno, por eso nosotros cuando hablamos de en la misma asociación hemos puesto para madurar la vida cristiana, y pusimos eso en el verso 3, el artículo tercero allí, y dice para la fe, la esperanza y la caridad. Madurar la vida cristiana significa crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Eso es todo. No hay más secreto. Inclusive cuando se beatifica un hombre en la iglesia, una mujer, se dice vivió la fe, la esperanza y la caridad de manera heroica. No dice hizo tal milagro, hizo tal cosa. No, eso no lo toman prácticamente en cuenta. Que le piden un milagro como prueba, sí, vamos a ver si es verdad. Si hace un milagro de más allá al más acá y se comprueba que fue así, entonces sí. Pero no quiere decir, es que él volaba y le pasó tal cosa. No, eso no. Para definir que es santo, se demuestra que vivió la fe, la esperanza y la caridad de manera heroica. Entonces, el estar aquí en una asociación significa básicamente para nosotros madurar en nuestra vida cristiana. Esa es la idea. Aprovechar nuestra vida como un adviento. Acostumbrarnos a esperar al Señor. Acostumbrarnos a estar más abiertos. Y el ejemplo nuestro de María es lo que más nos estimula. Porque tanto en las buenas como en las malas, la Virgen jamás se alejó de Dios, jamás cometió un pecado. Entonces, para nosotros que estamos acostumbrados a veces a buscar lo mejor, lo más cómodo, lo más agradable, lo que nos conviene, y no estamos acostumbrados a tener una conciencia más cristiana, más de fe, más escatológica, pues es muy importante que veamos ese ejemplo, ¿verdad? Y que hagamos que nuestra vida cada día sea una vida más abierta, más simple ante Dios, más sencilla. Que no nos escondamos. Fíjense que, ¿cuál fue la palabra que le dijo Dios a Adán y Eva? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Qué le parece? Que Dios me diga, ¿dónde estaba? ¿Dónde estás? ¿Dónde te escondiste?
Y eso nos las pasamos nosotros haciendo, escondiéndonos. Entonces, por eso pues el Adviento significa también eso, ponernos humildemente en la presencia de Dios. Reconocer lo que somos, reconocer nuestros errores, nuestras faltas. Eso significa el Adviento también. El Señor lo vamos a encontrar allí donde lo estamos rechazando, allí donde estamos cometiendo una falta. Allí es que lo vamos a encontrar, porque nosotros mismos lo estamos alejando. Entonces Adviento significa reconocer que yo soy uno de esa posada que no le abrió al Señor, que yo soy uno de esos, que yo no estuve en la gruta de Belén. Eso significa. Entonces, ojalá que cada uno de nosotros, por amor a Dios, por amor a Cristo, se disponga a hacerle un lugar, a esperarlo. Eso sería lo mejor. Que cada día digamos, oye, yo quiero, así como está María con Jesús, como ese es mi esposo, ¿no? Como decir, la iglesia, ¿no? Oye, yo quiero estar con Él, yo quiero estar con mi esposo, yo quiero estar con Cristo, ¿verdad? Entonces, que nosotros hagamos todo lo posible para estar con Él, para de verdad estar con Él. No de una manera pasiva, no de una manera como que, a ver si me ganó una lotería, sino de verdad, ¿verdad? Que uno cada día trabaje por ese amor de Cristo, para estar cerca. O sea, el Adviento no es solamente algo pasivo de esperar, sino que es una espera activa, una espera de trabajo en la fe, en reconocer las cosas, en el hacer actos de caridad, hacer actos de generosidad. Fíjense que una de las luchas que estamos haciendo ahorita es con los niños. Tratar de que los niños que están, hay varias parejas jóvenes que tienen niños pequeños, a ver cómo revertimos lo que se ha echado a perder, que ya la Navidad Jesús no aparece por ningún lado. Aparece Santa, que no se sabe por fin quién es. Todo el mundo quiere regalo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es la Navidad? La echaron, o sea, la cambiaron. No nos dimos cuenta y ya la cambiaron. Ya no es Cristo, desapareció. Entonces, justamente, esa es parte de la lucha, ¿verdad? Vamos poco a poco recuperando esa, que llega el Señor, que vamos a esperarlo, que vamos a prepararnos, que si hay un niño, mira, enséñalo, que es un tiempo de mayor generosidad. Tienes que hacer algo que sea más generoso que antes, en este tiempo. Tienes que hacer algo que te cueste un poquito más en tu compartir, en tu ayudar. Tienes que enseñarle a tus descendientes eso. No hacerlos peores de lo que son, más egoístas, más caprichosos, más exigentes, más dictadores, sino que tienes que enseñarles a preparar el camino. Entonces yo creo que es un reto para cada uno de nosotros, bueno, ¿qué voy a hacer en este tiempo? ¿Cómo voy a marcar mi Adviento? ¿Qué signo voy a dar? ¿Qué me va a costar? ¿Qué me va a doler este tiempo para demostrar que yo estoy limpiando mi casa? ¿De qué me voy a desprender para que esa gruta le provoque a Jesús? Le provoque ir para allá, ¿verdad? La gruta más humilde, ahí se fue. No fue a las posadas que estaban. Entonces, ¿cómo voy yo a trabajar en este Adviento? ¿Cómo voy a preparar? ¿Cómo voy a vivir esa expectancia, ese expectar, esperar como preñado de la alegría de Dios, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a cada uno y que sobre todo con el ejemplo de la Virgen María, que es la primera que esperó al Señor, la primera que nos enseña eso en la iglesia, pues que también nosotros podamos vivir estos días, este mes de Adviento. Y las lecturas de este año, de cada año, pues en los domingos y todo, si ustedes se fijan bien, son lecturas marianas, la mayoría de los evangelios y todo. Entonces, para que vean, observen muy bien cada domingo cómo la Virgen está allí, como la que nos enseña mejor
a vivir el Adviento. El Papa Francisco en su discurso ha dicho algo muy bonito. Su forma expresiva llega bastante al pueblo de Dios. No se dejen robar la alegría de la esperanza, no se dejen robar el Evangelio, no se dejen robar las misiones, y en este caso no nos dejemos robar ni el Adviento ni la Navidad. No convirtamos la Navidad y el Adviento en un tiempo solamente con expectativas de carácter materialista, consumista, ¿verdad? Es verdad que vienen cierto momento de mejores condiciones económicas, porque a veces pagan, ¿cómo es que se llama lo que pagan en Navidad? Los aguinaldos y todo eso, entonces la gente se siente más motivada para los gastos de la casa, para los gastos personales, ¿verdad? Pero evidentemente nosotros no podemos dejarnos robar el sentido del Adviento y de la Navidad, porque si no existiera la fiesta religiosa, no existiría tampoco la razón por la cual todas las tiendas se adornan bonito con supuesto adorno navideño para invitarnos a gastar, a comprar, para después consumir. Y no nos damos cuenta que la sociedad de consumo no es solo lo que nos permite consumir, sino que a la hora de la chiquitica la sociedad de consumo nos consume a nosotros y nos roba la verdadera identidad cristiana. Y claro, estar en el mundo sin ser del mundo no es fácil, pero evidentemente los cristianos, los primeros discípulos, las primeras comunidades que habían experimentado el gozo del misterio pascual, el dolor de la pasión muerte de Cristo y el gozo de la resurrección, tenían una capacidad de mayor inmediatez en la fe, y por lo tanto para ello era natural experimentar el deseo de que ya Cristo iba a volver, y a la luz de eso reinterpretan toda la vida de Jesús, el misterio del nacimiento, la infancia, la adultez, en la época de misión pública y después la subida a Jerusalén y todo lo que acontece allí hasta su muerte y resurrección. Pero no es solo un recordatorio, es una vivencia. Nosotros estamos llamados a vivir el Adviento y estamos llamados a vivir la Navidad, entendiéndolo en la doble función de la primera venida y de la segunda venida. Pero para eso tenemos que saber concluir el tiempo litúrgico que acabamos de culminar, para que entonces podamos evaluar de forma concreta y real qué lugar ocupa Cristo en mi corazón, qué lugar ocupa Cristo en mi vida. ¿Él es el rey de mi persona o no? ¿Qué lugar ocupa mi compromiso en la Iglesia de Cristo? ¿Qué lugar ocupa el sentido de la caridad, el sentido de la esperanza y de la fe? ¿Soy promotor del reino de Dios aquí en la tierra, desde mi vida, desde mi familia, desde mi comunidad, desde mi parroquia, desde mis estudios, desde mi profesión, desde lo que yo vivo todos los días a la luz de Cristo? Porque nosotros justamente seremos juzgados en el amor. Y ser juzgados en el amor significa que se nos juzgará si nosotros todas las cosas las hemos venido realizando por amor o las hemos realizado por intereses personales, ¿verdad? Individualismo, egoísmo, orgullo, soberbia, envidia, contrariedades, competitividad, ¿verdad? Y hemos creado entonces el vacío dentro del mundo, no con la presencia de Cristo, sino hemos creado el vacío de la falta de Cristo. Y a veces no nos damos cuenta que es peor lo que nosotros producimos cuando inducimos la muerte de Dios. Dios no ha muerto, como dice muy bien una película ahorita de moda de los hermanos separados, ¿verdad? Sino que nosotros somos los que matamos a Dios. Nosotros que nos consideramos cristiano católico con nuestra forma de actuar
estamos matando a Dios. Ahora, no es cuestión de crear un complejo, ¿verdad?, con respecto a lo que nosotros hacemos, sino es cuestión de revisión, de evaluación de vida. Porque antes de la confesión, nosotros lo que hacemos es un examen de conciencia. El tiempo de Adviento es un tiempo de evaluación también de nuestra conciencia. ¿Qué hemos hecho y qué deseamos hacer? Para poder nosotros descubrir qué queremos realizar en este próximo año litúrgico. ¿Qué propuesta tenemos? Dentro de nuestros planes de vida y de proyectos de vida está solamente el fin de semana en la playa o el fin de semana con la familia, porque hay que compartir con la familia y nunca se habla de Dios en las reuniones familiares. No estamos reduciendo solamente en ver cómo poder conseguir el dólar Cadivi, a ver si nos vamos por ahí. Queremos ver solamente la cola y ver cómo logro yo sabotear la cola para poder lograr comprar lo que yo creo que necesito, lo que de verdad necesito. Es decir, nosotros no podemos sustituir la necesidad del vivir, que es parte de nuestro ser, con nuestra necesidad de vivir en Cristo, con Cristo y por Cristo. Entonces hay que reinterpretar el mundo a la luz de Cristo, hay que reinterpretar nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra historia. Es cierto que nosotros no vamos a poder cambiar todo, pero como decía muy bien San Ignacio, hagan todo como si todo dependiera de vuestro esfuerzo, pero al mismo tiempo háganlo todo sabiendo que es por la gracia de Dios que ustedes lo van a alcanzar. Es decir, que nosotros tenemos un papel activo frente al don de Dios. Tenemos el papel activo de responder a esa gracia y hacer que esa gracia, que ese don del Espíritu se transforme en algo beneficioso, no solo para mi persona, sino para todos los demás. Yo creo que se nos pedirá cuenta del amor es porque si hemos amado, hemos puesto a valer la gracia. Si hemos amado, hemos colaborado con Cristo. Si hemos amado, hemos llevado ese espíritu de participar de la redención de Cristo a favor de nuestros hermanos, que es lo que nosotros llamamos corredención, lo hemos llevado para que los demás puedan salvarse. Yo personalmente en estos días he estado anonadado por los acontecimientos nuevamente de Udivana. Realmente me parece terrible lo que estamos viendo y el silencio muchas veces que nosotros tenemos. Claro, todos estamos horrorizados. Me gustó mucho la postura de Monseñor, que declaró que también los presos tienen derecho a ser valorado en su dignidad humana, ¿verdad? No es cuestión de que porque sean presos no tienen dignidad. El hecho de que son presos es porque la misma sociedad está buscando de mejorar y fortalecer y corregir, pero no destruir, ¿verdad? Entonces aquí se están invirtiendo los valores. ¿Y nuestra postura cuál es? Nuestra postura solidaria, ¿cuál es? No es cuestión de ir a protestar, pero nuestro corazón, nuestra oración, nuestra preocupación espiritual por todas estas familias, ¿verdad? Igual como ocurrió en México con la desaparición de tantos jóvenes y ahora se ha vuelto a dar ese mismo fenómeno. Es decir, ¿qué está pasando con los cristianos, con los católicos? Parece que todo está bien. Todos son noticias y ya está. ¿Qué está pasando con los cristianos que están matando en Siria, en Irak, en Irán, Afganistán, en Medio Oriente? ¿Qué está pasando? ¿Estamos conscientes que hay hermanos nuestros cristianos que por profesar su fe son quemados vivos, son crucificados, son degollados, son maltratados? Ahora, en este año, ha sido terrible. Hay miles de víctimas, hay miles de personas que han perdido su hogar, ¿verdad? Y han tenido que huir de una ciudad a otra ciudad, de un país a otro país. Si eso llegara a acontecer en nuestros territorios, ¿cómo viviríamos nosotros eso? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Nosotros siempre pensamos que eso es un problema allá.
lo di divani un problema allá, de Tamaca para allá. ¿Verdad? Y no nos damos cuenta que Tamaca somos todos, Divana somos todos, Siria somos todos, los cristianos somos un cuerpo místico, ¿verdad? Por eso el tiempo de Adviento y de Navidad no es que para crear un complejo de culpa con el imperativo moral del deber ser, sino que el Adviento y la Navidad tienen que ser para nosotros un propósito de revisión, de evaluación de vida. ¿Qué es lo que he hecho y qué es lo que estoy dispuesto a hacer? ¿Ven? Porque por eso se nos pedirá cuenta del amor. Porque si hemos amado, el que ama nunca se equivoca, dice San Agustín. Haz lo que quiera cuando tú amas. Porque si tú amas, te estás proyectando en el otro totalmente. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hemos vivido el perdón y la reconciliación? ¿Cómo estamos valorando realmente nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestro cuerpo, nuestra mentalidad, nuestra manera de ser? Yo creo que el nuevo ateísmo moderno, actual, es el ateísmo del católico que piensa que está bien, que no se equivoca, que todo está chévere, que lo que hace está bien. Y no se preocupa de darse cuenta si puede ser mejor, ¿verdad? Porque es muy fácil decir lo que hago está bien, muy fácil, porque uno lo está haciendo. Pero qué difícil es reconocer que eso que estoy haciendo es mucho menos de lo que realmente yo pudiera hacer. Y la forma como lo realizo pudiera ser mucho más provechosa para Dios y para el prójimo, igual que para nosotros mismos. Entonces, una invitación a un acto de fe, a un acto de espera, a un acto de amar, ¿verdad? Me gustaría entender que, más que sustantivo, fe, esperanza y caridad, me gustaría hablar de creer, esperar y amar. Porque no es un sustantivo el que se mueve el sujeto que somos nosotros y el verbo que determina la acción, creer. Esperar, estoy esperando de verdad la victoria final de Cristo, porque eso es esperar, creer que al final la victoria es de Dios, no es del mal, ¿verdad? Estoy de verdad amando, estoy realizando el amor, porque muchas veces cuando hablamos de amor lo confundimos con el querer, ¿verdad? Claro, yo quiero a mamá, yo quiero a papá, quiero a mi esposo, quiero a mi esposa, quiero a mis hijos, ellos me quieren a mí, quiero a mis abuelos, todo un querer sabroso, bonito, ¿verdad? Cariñosito, etc. Pero eso no es la plenitud del amor. La plenitud del amor es cuando yo vivo el pleno sacrificio por el otro, de mí mismo. Cuando yo no estoy pensando y midiendo cuánto voy a amar, ¿cuánto voy a servir? ¿Cuánto me la voy a calar? Ese es el punto. ¿Ve? Entonces, eso implica un esfuerzo espiritual. Eso significa vencer la oscuridad de la muerte, la oscuridad del egoísmo que está dentro de nosotros mismos. En este día, la Iglesia, manteniendo la lectura continua del libro del Apocalipsis que hemos venido escuchando, nos ayuda a comprender bien esto de la primera venida junto con la segunda venida. Porque si la primera venida fue anunciada por los profetas, también la segunda venida es anunciada por el mismo espíritu profético. Y si la primera venida concluye en la alegría de la hija de Sion, que es María, la Virgen de Israel, por la llegada del niño Dios, la segunda venida también concluye con la alegría del pueblo de Dios que ve definitivamente la presencia del Cordero muerto, inmolado y resucitado entre nosotros. Y como lo dice la lectura de hoy, como esa luz que alumbra, por lo cual no hacen falta luces, en un mar de cristal, donde el cristal representa ese elemento que refleja la luz y la multiplica.
es decir, en el esplendor de la gloria de Dios en toda la creación, en todo lo creado. Y cuando la luz resplandece en los cristales, no se ven los defectos, se ve lo luminoso y lo maravilloso de la acción de la luz. Por eso entonces la segunda venida es deslumbrante, pero no para aplastarnos a nosotros como cucarachas, sintiendo nuestro límite de criaturas humanas y perecederas, sino porque la gloria de Dios consiste, como dice San Ireneo, en el que el hombre exista y sea. Es decir, que en la medida que nosotros nos realizamos en nombre de Cristo, en esa misma medida estamos dando gloria a Dios con nuestra propia vida. Y eso es el gran misterio de lo que hablábamos antes, de la gracia, que no viene a transformarnos mágicamente, sino que viene como un regalo, el mismo Dios que se hace regalo para nosotros, ¿verdad? Y que nos pide esa respuesta maravillosa para que nosotros podamos deslumbrar con los dones del Espíritu y así poder proyectar con plenitud Cristo, que es nuestra luz, que es nuestra vida. Pero al mismo tiempo el Evangelio nos recuerda algo muy importante, que esta venida será como la venida del ladrón nocturno, que uno nunca se lo espera y todos estamos dormitados en nuestro sueño feliz y de repente llega aquel que nos quiere quitar lo nuestro. ¿Quién es ese ladrón nocturno? El demonio, el mal, el príncipe de la iniquidad, el misterio del mal que viene a buscar de destruir en nuestro corazón la presencia de Dios. Que si lo queremos unir a lo que es la primera lectura, es la luz de Cristo. Viene a robarnos la luz de Cristo. Recuerden que nosotros en el bautismo recibimos la luz de Cristo del Cirio Pascual. Recibid la luz de Cristo. Ustedes, padres y padrinos, están encargados para que la luz de Cristo nunca se apague en esta criatura. Y ustedes están encargados de cuidar de que esta luz resplandezca en el corazón de esta nueva criatura bautizada. ¡Qué gran misterio! Es el misterio entonces de la iluminación interior que viene a resplandecer en la oscuridad del ser humano que ha sido apocado por el pecado. Entonces venimos a ver todo lo que es la trama de lo que es la presentación, sobre todo en el Evangelio de Juan y del Apocalipsis, de la contradicción entre Dios y el mal, visto como la contradicción entre la luz y la tiniebla. Y en esa contradicción de la luz y la tiniebla, nosotros estamos llamados a vivir el camino de la noche oscura de la fe, como nos dice San Juan de la Cruz. La noche oscura de la fe. ¿Qué quiere decir la noche oscura de la fe? Pareciera una contradicción. Si la fe nos ilumina, ¿cómo va a ser que la fe tenga una noche oscura? Pareciera que no hay un sentido allí. No, está todo el sentido justamente que Dios le hizo entender a Juan, y después San Juan de la Cruz, poeta místico y doctor de la Iglesia, lo repite y lo inventa como término bien preciso sobre el camino espiritual del hombre y de la humanidad. La noche oscura de la fe es el aprender a caminar sin apoyarse en nada. No a tientas, no a ciegas, sino como cuando nosotros nos movemos seguro en la oscuridad, sabiendo dónde están todas las cosas del cuarto, pero la luz no está prendida. Está oscura, pero allí está todo. Si nosotros conocemos con la luz del día toda la ubicación de la cama, del escaparate, de la silla, de la puerta y de la ventana, nosotros no vamos a tropezar. Pero si nosotros perdemos el sentido del orden y dejamos desordenada la cosa, tropezamos con los zapatos, tropezamos con lo que hemos tirado antes de acostarnos, es decir, nos enredamos. Entonces la noche oscura de la fe, el caminar en la noche oscura de la fe, es aprender a caminar dentro de esa recuperación del orden interior de nuestro ser a la luz de Cristo que se esconde para que nosotros podamos aprender a caminar sin Él, pero estando Él. Es el camino de la Iglesia. Cristo está vivo, presente,
pero bajo la apariencia eucarística. Nosotros podemos decir es pan y vino, y es cierto, pero también podemos decir es cuerpo y sangre, y es cierto. Es decir, estamos viendo sin ver, y estamos asistiendo sin asistir, y está presente sin estar presente. Os conviene que yo me vaya para poder volver a enviarle el Espíritu. Esta presencia, ausencia que nosotros vivimos en la liturgia, nosotros recogemos de cada Eucaristía simplemente un culto, un acto que repite la cena pascual de Jesús en el cenáculo. Pero en cada Eucaristía está realmente presente el acto sacrificial eucarístico de Cristo. Y están presentes todos los discípulos y las mujeres. Y está presente ese mismo núcleo que sobrevive a la noche oscura de la cruz y de la pasión de Jesús y de la muerte de Jesús en el sepulcro, y que después queda totalmente alumbrada y deslumbrada por su santa resurrección. Es como cuando nosotros nos tapan los ojos y duramos un buen rato con los ojos tapados y después nos quitan la venda. El primer efecto es como que quedamos así deslumbrados, ciegos, ¿verdad? Tanta luz de Cristo nos deja ciegos. Y es tan cerca el Señor de nosotros que nos deja aparentemente a oscuras para que aprendamos a caminar en la fe verdadera. Una fe que no se va a apoyar en lo que nosotros suponemos, sabemos y queremos mantener, sino en el orden que Dios ha constituido en nosotros. El orden moral, el orden espiritual, la conversión, la luz de la santificación de la persona. Y si Cristo vivió ese momento de noche oscura de la fe, entre la última cena, su pasión y su crucifixión y su muerte, y después los tres días de descanso, el descenso a los infiernos y después su santa resurrección, también nosotros como cuerpo de Cristo estamos llamados a vivir personalmente y colectivamente esa misma experiencia pascual. Por eso cuando se habla de la segunda venida de Cristo, los evangelios también lo asocian a ese momento poderoso de confrontación entre el bien y el mal en nosotros, donde la luz de Cristo será tan esplendorosa que nos volverá ciegos. Y la fuerza del mal buscará de imitar de tal manera la luz de Cristo para confundirnos en esa oscuridad. Entonces, estos son tiempos de purificación, de preparación, entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Nos estamos preparando culturalmente, históricamente, espiritualmente, religiosamente, a esta confrontación final entre el bien y el mal. Y la batalla se va a desarrollar en el corazón de cada uno de nosotros y entre todos nosotros como Iglesia de Cristo. Dice el Catecismo de la Iglesia, en el número 675, 76 y 77, de que la Iglesia, que solo Cristo podrá volver cuando la Iglesia suba a vivir el mismo misterio pascual que Él vivió. No podemos pensar que Cristo vuelva en un éxito fragoroso de la Iglesia, político, social, cultural y religioso. No, vendrá en el conflicto armado entre el bien y el mal. Vendrá en el sufrimiento donde la Iglesia quedará crucificada junto con Cristo. Y por eso morirá junto con Cristo, resucitará junto con Cristo. La prueba final es una prueba de noche oscura de la fe, donde cada uno de nosotros quedará atribulado en la misma manera que no haya vivido el misterio de la fe. Pero cada uno de nosotros, a pesar de ser purificado por esa tribulación, podrá encontrar la luz de Cristo dentro de esa tiniebla. Esto no es para alarmarnos. Esto no es para caer en sentido apocalípticos, sino esto es para comprender que el hombre verdaderamente será hombre en la medida que viva la fe en Cristo. ¿Y Cristo quién es entonces? Es Dios hecho hombre, que ha venido a traernos la dicha y la salvación y la redención,
y la alegría de la vida eterna. Ha venido a traernos la luz. Ha venido a vencer el mal, la oscuridad de la muerte, la oscuridad del pecado, la oscuridad del cuerpo. Imaginémonos, aunque sea por unos segundos, estar dentro de nuestro propio ataúd después de muerto. Allí encerradito bajo tierra. Imaginémonos en esa oscuridad, en esa incapacidad de movimiento. Imaginémonos, si no tuviéramos fe, ¿cómo viviríamos ese momento? Con la desesperación, con la angustia de aquel que no conoce a Cristo. Y qué doloroso y qué gozoso es conocer a Cristo. Por eso, queridos hermanos, el Salmo de hoy nos dice: demos gracias al Señor. Muy bien, dijo Mari. ¿Quién habló de la acción de gracia, de dar gracia? ¿Mari o? Mari. Mari, ¿verdad? Ahorita que estuvimos en Panamá, la muchacha donde estuvimos hospedados, psicólogo clínica, y ha hecho una tesis sobre el valor de dar gracia, la psicología del aprender a dar gracia en la vida, ¿verdad? Ya existe la psicología de dar gracia en la vida, de todo lo que nos pasa en la vida. Pero esa psicología del dar gracia tiene un origen, es la Eucaristía, porque Eucaristía quiere decir justamente acción de gracia. ¿Cómo no darle gracias, Señor, que ha venido a alumbrar nuestra vida? ¿Cómo no darle gracias, Señor, que ha venido a darle esperanza a una humanidad perdida y podrida por su propio pecado y que está siendo diezmada por el mal y por la maldad del hombre mismo y por el misterio de la iniquidad que quiere atraparnos en la falsa luz, quiere atraparnos en la falsa seguridad de una iglesia sin Dios y de un amor sin Dios y de una acción social sin Dios y de una cultura sin Dios y de una ciencia sin Dios, de una capacidad de organización sin Dios. De verdad nos descubrimos pobres, limitados, incoherentes y muchas veces incapaces, pero no estamos paralizados. El amor del Señor ha venido a renovar nuestra fe para este tiempo de Adviento y Navidad. Amén.